Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero saludar a mis compañeros de corporación, a nuestro alcalde. Bueno, vamos a inaugurar hoy una exposición que son las actividades de los talleres que se realizan aquí durante el curso. Vamos a cerrar este curso con todas las manualidades y todas las maravillas que se ven por aquí, porque yo la verdad es que veo esto y me quedo alucinado. Hay talleres, perdonadme, pero yo de esto entiendo poco. Sé que hay macramé, hay carey, hay bolillo, hay encaje y hay auténticas maravillas. Yo pienso que esto no hay que darle mucha explicación, sencillamente hay que verlo, disfrutarlo y nada más. Yo le voy a dar la palabra a nuestro alcalde ahora para que nos hable. Muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia hoy aquí en esta exposición. Dar la bienvenida a la nueva concejala de Participación Ciudadana y de Talleres, que es María Luisa Rodríguez, que ha tomado posesión recientemente y es su primer acto público. Así que enhorabuena. Y decir que para nosotros esta exposición tiene el valor de destacar lo artesanal. Independientemente de lo artístico, independientemente de lo virtuoso, independientemente de lo estético, hay una cuestión fundamental que es el tiempo que ustedes empleáis en que esto sea como es. Y el ahora entregárnoslo de forma expositiva para mostrarnos vuestro arte. Ese es el verdadero sentido y ese es el verdadero valor que tiene esta exposición. Una exposición donde desde lo artesanal, casi desde lo sentimental y desde lo virtuoso, sois capaces de mostrar lo que a lo largo del tiempo, lo que a lo largo de las distintas tardes de taller y las distintas tardes de convivencia sois capaces de desarrollar. Son, pues, variada la propuesta artesanal que aquí se realiza y que aquí se expone, pero el Ayuntamiento quiere agradeceros vuestra prestancia, quiere agradeceros vuestro tiempo, quiero agradeceros vuestro trabajo y quiero agradeceros, pues, sobre todo, la dedicación que empleáis en este desarrollo y en estos talleres. También a las monitoras, por la labor que hacen, por el tiempo que llevan en estos talleres y, por supuesto, a los alumnos, a las alumnas, que con tanto cariño, con tanto amor a lo que hacéis, desarrolláis una tarea ímproba, una tarea encomiable que se traduce en esto tan maravilloso que está aquí como telón de fondo. Por lo tanto, muchas gracias, que sepáis que desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de todas ustedes y que, por supuesto, tendréis la colaboración, la prestancia nuestra y el favor nuestro para lo que necesitéis. Redunda vuestro arte, vuestro tiempo en algo que se materializa, que es esto que estamos viendo aquí. Por lo tanto, eso tiene un alto valor que nosotros consideramos y alto valor que en este sentido nosotros estamos pues exponiendo. Enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades. Thank you.
my prayer.